familia, bienvenidos una vez más, como cada domingo. Vamos a invitarlos a que se pongan de pie. Vamos a cantarle al Rey de Reyes, vamos a adorarle, a alabarle. Es tiempo de adorarle. Two, three, four.
aplauso a nuestro Rey de Reyes, hermanos. Asiento, pueden tomar asiento. Quiero darles la bienvenida y quiero empezar leyendo este Salmo, Salmo 95, cantábamos hace algunos momentos, ven, es hora de adorarle. Salmo 95 dice, vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque Él es Señor, el Señor es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. En este momento vamos a hacer un esfuerzo por poner nuestras preocupaciones al lado y venir a adorar al Rey. Dice este Salmo, acerquémonos a su presencia y acerquémonos con acción de gracias. Estamos aquí para hacer esto en este día. Quiero darte la bienvenida. Quizás eres de casa, pero no habías estado con nosotros, habías estado viendo en línea. Te doy la bienvenida. Aquellos que nos están viendo en línea, también les damos la bienvenida. Pero si esta es tu primera vez, sé que Dios tiene un mensaje para ti. Si es tu primera vez con nosotros, envía hola al número que está en pantalla. Y lo que hacemos es que te mandamos una tarjeta digital a tu celular. Antes teníamos las tarjetitas aquí a físicas, pero lo estamos haciendo ahora digital. Es muy sencillo, llena tu información y nosotros te mandamos un obsequio, porque ha sido un honor que nos acompañaste en este día. Para todos los demás hermanos que somos en casa, algunos que no nos habíamos visto, hermanos, un gusto verlos, y como no nos podemos abrazar pronto, esperemos que pronto nos vamos a hacerle así, una manera de decir nos amamos y es un gusto verlos. Tengo algunos anuncios para ustedes, y el primer anuncio es que los grupos pequeños hemos estado anunciando empiezan en febrero, entonces ya hacen 2 semanas, únete a un grupo pequeño. ¿Cómo puedes saber qué grupos hay en español? Puedes buscar en línea en delsolchurch.com en small groups, que es grupos pequeños, y encontrarás que hay varios grupos en español. Por ejemplo, habrá uno a las 10:30 antes del culto aquí en persona y habrá otros en Zoom, pero hay varias opciones, hay varios grupos de mujeres y diferentes grupos para diferentes personas, para diferentes necesidades. Te animamos a que te unas a un grupo, porque de esta manera conoces a otros miembros de la iglesia, puedes hacer preguntas, puedes tener un tiempo de oración para orar unos por otros. Es importante no solo estar aquí los domingos, sino estar con nuestra familia durante la semana. Les recuerdo que también tenemos grupos en línea para aquellos que se sienten más a gusto hacerlo de esta modalidad. Y también les anuncio, hermanos, hemos estado orando por esto y estamos emocionados de anunciar que ya vamos a empezar una vez más, reiniciar el ministerio de los niños. Entonces el ministerio de los niños empieza en febrero, el 7 de febrero. Están ahora empezando con algunos de los voluntarios, pero si tú quieres ayudar, si tú quieres ser voluntario, necesitamos aún voluntarios en el ministerio de niños. Y si tú tienes a tus niños o los hermanos que están viendo en línea que estaban esperando esto, los invitamos a que vengan, que ya tendremos disponible el ministerio de los niños durante el servicio. Y por último, tendremos una clase de membresía. La clase de membresía, les daremos más información, es ahora en febrero próximamente. Sé que algunos han estado viendo en línea, unos han estado visitándonos, pero si tú quieres unirte a esta familia, si quieres saber más de Iglesia del Sol, de quiénes somos, qué creemos, te invitamos a esta clase que será el 10 de febrero. Será próximamente, pero le seguiremos recordando y te puedes registrar desde ahora también en línea. Vamos a orar para poner este servicio en las manos del Señor. Padre, una vez más venimos aquí a adorarte, Señor. Venimos a adorarte, a alabarte. Padre, una vez más ayúdanos a poner nuestras preocupaciones al lado para poder verte a ti. Recuérdanos, Señor, de tu amor, de tu misericordia hacia nosotros. Padre, te damos gracias por nuestra iglesia y te damos gracias por lo que tú vas a hacer por medio de nosotros. Pero nuestra oración es que te necesitamos. Guíanos, Señor. Danos de tu paz. Señor, recuérdanos de tu amor cada día. Gracias por este tiempo que estamos juntos como familia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Todos cantan. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está. Tu mover, tu espíritu está aquí, llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti. Descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda. Suceder. Tu
Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está Santo, por permitirnos estar esta tarde aquí reunidos en tu casa, Señor. Venimos a adorarte, a alabarte, y también, Señor, venimos a escuchar tu palabra. Queremos saber qué tienes hoy, qué nuevo tienes hoy para nosotros, Señor. Así como dice, tu Espíritu está aquí, se siente un mover, se siente tu presencia, Señor, y queremos seguir sintiéndola, Señor. Quédate con nosotros, habla nuestro corazón, cambia lo que tienes que cambiar, restaura, Señor. Es tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Me da mucho gusto cada domingo ver a más familias que están regresando, algunos que nos visitan por primera ocasión. Voy a empezar este mensaje haciéndote esa pregunta: ¿qué es lo que te está preocupando? ¿Hay algo que te está preocupando en este momento? Quizás algunos digan, bueno, me preocupa todavía mucho lo de COVID. Quizás tengas familiares, amistades que se han enfermado, y aunque damos gracias a Dios que hay vacuna y que hay gente que se está mejorando, quizás todavía te preocupe mucho enfermarte. Yo sé que a mí a veces me preocupa no tanto enfermarme, sino enfermar a quizás a mi abuelita o a alguien que está en una edad avanzada. Quizás te preocupa en este momento algo el trabajo. Estás aquí, pero estás pensando en el día de mañana, en esa junta, en ese proyecto que no has terminado. ¿Te preocupa algo del trabajo? Quizás sea algo de la familia, algo de tus hijos, del matrimonio, qué sé yo, pero preocupaciones de la familia siempre hay. O quizás una de las más grandes para muchos de nosotros es el dinero, ¿verdad? O la falta del dinero. ¿Cómo le voy a hacer este mes para hacerla? ¿Cómo le voy a hacer el siguiente mes? ¿Cuál es tu preocupación? Quizás para algunos es la política. Hemos tenido cambio de gobierno y muchos estamos preocupados, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Hemos estado viendo el Sermón del Monte, las palabras de Jesús en Mateo 5. Empezamos en Mateo 5 el año pasado y algunos pensaban que ya se había acabado la serie, pero sigue adelante este año y ahora estamos viendo Mateo 6. Y hemos visto algunos temas importantes. Por ejemplo, ¿qué dijo Jesús acerca de la espiritualidad auténtica? ¿Qué dijo Jesús acerca de la oración? Hablamos de la oración, el Padre Nuestro, que es una oración tan importante que a veces la hemos ignorado, pero hay que usarla como un patrón, como algo que debemos de utilizar. La semana pasada hablamos de invertir en la eternidad. Si estuviste con nosotros o lo viste en línea, hablamos de la importancia de invertir nuestros recursos, no solo en lo terrenal, sino en lo eterno. Y hoy, hermanos, veremos lo que dijo Jesús acerca de la preocupación. Y este es un tema que creo que todos aquí, o muchos de nosotros, ya sabemos esto, no es algo nuevo, pero es algo que debemos de recordar constantemente.
El mensaje de Jesús para nosotros hoy es sencillo. ¿Cuál es el mensaje de Jesús para nosotros hoy? Es no se preocupen. Una vez más, no se preocupen, no lo hagan. Y quizás tú digas, pero ¿cómo no voy a dejar de preocuparme con todo lo que está pasando en mi vida? Si tú supieras todo lo que me está sucediendo, ¿cómo dejar de preocuparme? Es como respirar, es algo tan normal que todos lo hacemos como seres humanos. Pero déjame te digo que la preocupación es una opción. Van a venir batallas y luchas en nuestra vida, van a venir tiempos difíciles, eso no es una opción nuestra, pero lo que sí es una opción y una decisión que debemos de tomar es de preocuparnos o de confiar en el Señor. Se dice que una vez una mamá tenía, que tenía cinco niños, los niños, cinco niños estaban jugando afuera y habían cinco zorrillos, así que la mamá se asustó y les gritó, ¡corran! Entonces los niños agarraron un zorrillo y salieron corriendo, ¿va? ¿Y qué significa esto? Bueno, esto es lo que hacemos muchas veces con la preocupación. Jesús nos dice, no te preocupes, pero agarramos nuestra preocupación y nos la llevamos a la casa, nos la llevamos al trabajo, donde quiera que estemos, no lo llevamos. Tengamos cuidado con esto. Vamos a ver Mateo 6, capítulo 25 al 34, y en este pasaje te voy a enseñar 6 razones por las cuales no debes de preocuparte. 6 razones por las cuales no debes de preocuparte. Puedes ir buscando ahí en tu Biblia o ahí en el bosquejo, pero la primera razón es esta, número 1. No debes de preocuparte porque la vida es más que las preocupaciones de este mundo. La vida es mucho más que aquellas cosas que nos agobian, que nos preocupan. Versículo 25 dice Jesús así: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? El mensaje principal, una vez más, es no se preocupen. No se preocupen por aquellas necesidades básicas. Jesús menciona cosas básicas, la comida, la bebida, la ropa, el vestimento, son cosas básicas. Ahora déjame te pregunto esto, ¿las condiciones de las personas con las que Jesús hablaba en esos tiempos eran más difíciles o más fáciles que las nuestras? ¿Qué piensan? Bueno, creo que eran más difíciles. No que nuestra situación a veces no son difíciles, sí lo son. Pero déjame te digo esto. La mayoría de la gente con la que Jesús hablaba era gente pobre. Era gente pobre. Y mucha de la gente en el tiempo de Jesús morían. La edad promedio de muerte era entre los 30 y 40. Es muy joven eso. Y dices, ¿cómo puede ser que se morían tan jóvenes? Señor Jesucristo llegó a la, cuando fue a la cruz tenía él 33 años, ¿va? Llegó a los 33 años, pero la razón es porque habían muchas enfermedades y en ese entonces no habían medicinas. Entonces, si había, por ejemplo, una plaga, algo como una pandemia, no había manera de pararlo y a veces hasta un tercio de la población moría, imagínense eso. También algo tan sencillo como un joven que trabajaba, si se cortaba la mano o el brazo, eso se podía infectar y se convertía en algo más delicado, algo más fuerte. Entonces, esa es la razón que mucha gente moría. También en ese entonces mucha gente eran esclavos. Eran esclavos. ¿Qué significa eso? ¿Tiene que ver con el color de la piel? No, nada que ver. Lo que era que si tú debías dinero, entonces tenías que dar de tu, si no podías pagar, de tu servicio. Esos eran los señores. Tú tenías un maestro, un señor, y tú servías por varios años hasta que pagabas tu deuda. Mucha gente debía dinero y eran esclavos. Mucha gente no sabía leer ni escribir. Por eso Jesús hablaba en parábolas. Entonces, con todo esto, esta situación de que vivían ellos, pobreza, muertes, enfermedades, todo esto, Jesús aún les dice, no se preocupen. ¿Cómo les puede decir Jesús eso con tantas dificultades? Bueno, nosotros es lo mismo. La preocupación diaria no es la misma,
pero quizás la preocupación diaria sea, bueno, tengo esa junta en el trabajo, ese proyecto que no he terminado, y luego las familias dicen, tengo que alistar a los niños para ir a la escuela, en la tarde prepararles para comer, y luego no he ido a hacer el mandado y no he depositado el cheque, y así estamos cada día pensando en eso. No sé si les ha pasado, pero a veces me acuesto, cierro mis ojos, pero mi mente sigue dando y dando en lo que tengo que hacer el lunes, el martes, se me olvidó esto acá. No sé si tengas esa experiencia. Déjame te digo que la vida no se trata de todo eso. Jesús dice que la vida tiene más valor que la comida, el cuerpo y la ropa. No que ignoremos esas necesidades o nuestra familia, claro que no, pero ir al trabajo, ir a la escuela, preparar las cosas para la familia, todas esas cosas son buenas, pero la meta principal en la vida es otra. ¿Cuál es el propósito de la vida? Te lo podría dar en una manera muy sencilla, es conocer a Dios y que otros conozcan a Dios. Mi meta en la vida debería ser conocer más a Dios y servirle de manera que otros lo conozcan. También podríamos decir amar a Dios con todo nuestro corazón y amar y servir a los demás. Cuando quitas todas las otras cosas, de la comida, la bebida, la ropa, las preocupaciones diarias, lo que queda es esto: conocer a Dios, servirle y que otros lo conozcan. Número uno, no debemos de preocuparnos porque la vida es más que las preocupaciones de este mundo. Hay mucho más en nuestra vida. Las relaciones son tan importantes, nuestra relación con Dios y las relaciones con los demás. Y la segunda razón que te daría es esta: no debes de preocuparte. ¿Por qué? Porque puedes confiar en tu Padre. Puedes confiar en tu Padre Celestial. Él te valora, Él te ama. Veamos el versículo 26. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial les alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Recuerden que Jesús está enseñando al aire libre, y pensamos que el Sermón del Monte fueron varios días en el que Él compartió varios mensajes, no solo es un sermón, pero lo que sí sabemos es que está al aire libre enseguida del Mar de Galilea, que es como un lago, está en el monte, hay pasto ahí. Lo que nos podemos imaginar, aunque no lo dice aquí la Biblia, me imagino que quizás el Señor vio un ave, un pajarito. Entonces tenemos una imagen aquí, imagínense estar afuera y el Señor Jesús les dice, miren, ¿cómo esta ave de aquí? Esta ave no trabaja, no siembra, no cosecha, no almacena, no hace nada, pero tiene que comer. Dios siempre le da que comer, las aves encuentran que comer. ¿Vales más tú que una ave? ¿Valemos más? Claro que sí. Las aves son creación de Dios y nosotros somos creación de Dios, pero somos creados a la imagen de Dios. Y si tú has dado tu vida a Cristo Jesús, has confiado en Cristo, la palabra dice que ahora tú eres hijo de Dios. Tu identidad es que eres hija de Dios. Dios va a cuidar de ti porque eres hijo e hija de Dios. Tu Padre va a proveer. No te preocupes por tus necesidades, porque tú le importas a Dios. Dios te ama. Y déjame te digo que es tan fácil olvidarnos que Dios es un Dios cercano. Muchos piensan que Dios está demasiado ocupado. Sí, Dios nos creó y sí, Dios es un Dios todopoderoso, claro que sí, pero a la misma vez es un Dios que le importa lo que tú estás pasando en este mismo momento. Dios es un Dios que se interesa en ti. Dios es un Dios que cuando tú oras a Él, Él te va a escuchar. Él sabe tu necesidad, pero Él quiere que vengas a Él en oración. Versículo 28, me voy a brincar un poquito, regresamos ahorita al 27, pero dice así, versículo 28 al 30. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe?
Una vez más, recordamos, Jesús está enseñando afuera en el campo y posiblemente habían flores ahí cerca de ellos, lirios del campo. Tenemos unas flores aquí muy bonitas, silvestres, y Jesús les dice: miren, estas flores que ven aquí son temporales. Quizás te han regalado unas flores y cuando las arrancas de la tierra duran un par de días, pero aun cuando están en la tierra, las flores son temporales, duran pocos días. Dice, si las flores que son temporales se visten, o Dios las viste de una manera con esplendor, dice que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Las flores que no trabajan, que son temporales, se ven tan bonitas, Dios te va a cuidar, te va a dar de aquellas cosas esenciales que tú necesitas. Recuerda que tú tienes un alma, Dios nos hizo a su imagen y eso también significa que somos eternos. Él nos va a cuidar. ¿Por qué preocuparse por aquellas cosas? Que por el cheque, que por la posición del trabajo, que por salud, que por esto y por lo otro. Hay que recordar, si lo que te preocupa es el dinero, que Dios te va a dar esta tierra como herencia. Si tu preocupación es el trabajo, recuerda que un día en el reino de Dios vamos a reinar aquellos que le pertenecemos a Él. Si lo que te preocupa es tu salud, déjame te digo, todos en esta vida vamos a ir deteriorando poco a poco, pero en la próxima vida Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, que no se enferma, que no tiene dolor. No te preocupes por las cosas de esta tierra, puedes confiar en tu Padre Celestial, quien te valora. La tercera razón que no debemos de preocuparnos es esta, no debemos de preocuparnos porque la preocupación es inútil, o sea, no nos ayuda en nada. Versículo 27 dice así: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Vamos, la preocupación quita tanto tiempo. Nos quita tanto tiempo, es inútil, porque no ayuda a nadie. La preocupación no ayuda a nadie, no trae paz. Lo único que hace la preocupación es que me quita el gozo de este día. Al yo preocuparme por esta semana, por el día de mañana, lo único que pasa, no me da nada el día de hoy, solo me quita el gozo el día de hoy y ya no puedo disfrutar este día por estar pensando y preocupándome por el día de mañana. Jesús dice que no podemos añadir una sola hora a nuestra vida. Es como una mecedora, en inglés es rocking chair, o sea, en estas sillas es una silla que te mantiene ocupado, vas para enfrente, vas para atrás, te mantiene ocupado, pero no te lleva a ninguna parte. Así es la preocupación, estamos ahí dándole y dándole y dándole, pero no nos lleva a ninguna parte. Debemos de confiar en el Señor. Y admito que esto es algo que yo no siempre hago perfectamente. Estoy aprendiendo a traer mis preocupaciones, pero el Señor me está enseñando que es una decisión. Yo tengo una decisión hoy de preocuparme o dejárselo en las manos del Señor y experimentar esa paz. Razón número 4 que no debes de preocuparte es esta: la preocupación es para los incrédulos, para aquellos que no creen. Leamos la última parte del versículo 30 al versículo 32 y dice así: ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Leíamos hace unos momentos, versículo 31, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. No se preocupen por estas cosas, como los dice en esta versión los paganos, en otra dice incrédulos, o sea, los que no creen en Dios. Déjame te digo que la preocupación es una forma de ateísmo. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, tú dices, ¿creo en Dios? Claro que creo en Dios, sé que existe, nunca lo negaría, pero la manera que vivimos una manera como si Dios no existiera. Quizás no lo diríamos a voz alta, pero la manera que nos comportamos con nuestra preocupación,
con la ansiedad que tenemos, estamos diciéndole al Señor, realmente no sabes lo que es mejor para ti, para mí. Realmente no te importo, realmente no me amas. Y hay momentos de ansiedad, claro que sí, pero es una, cada día una decisión que debemos de tomar, de confiar en el Señor o seguir ahí, seguir en esa preocupación. Pero ustedes, dice, conocen a Dios como su Padre. Los incrédulos es de esperarse, no conocen a Dios, pero ustedes que conocen a Dios, no solo eso, sino lo conocen como su Padre, no debemos de caer en preocupación. Mira, cuando vives en paz, cuando vivimos en paz y sabemos manejar la ansiedad, podemos ser ejemplo a los demás. La demás gente nos va a decir, ¿cómo le haces para estar en paz con todo lo que has vivido? Tú puedes decirles, bueno, es mi Padre Celestial. He tenido momentos difíciles, pero sé que Dios está conmigo. Sé que Él va a proveer por mí. Tristemente, a veces he sido de mal ejemplo. Y quizás si alguien viera mi vida en algunos días, dicen, bueno, no quiero nada que ver con Dios, porque si tú hablas de Dios, no tienes paz. No tienes paz, solo estás preocupado. No quiero nada que ver con ese Dios. La preocupación es para aquellos que no creen, no para los hijos y las hijas de Dios. Número 5, no debes de preocuparte porque tu Padre Celestial suplirá todas tus necesididades. Y estos puntos, muchos se parecen, van uno con el otro, pero vamos a leer el versículo 33 que dice así. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les serán añadidas. Busca primero las cosas de Dios. Me encanta este pasaje, puedes subrayarlo, creo que podemos decir que es el versículo principal de esta sección, de esto que estamos leyendo hoy. Busca primero las cosas de Dios, que sea tu enfoque, que sea lo más importante. ¿Significa que descuido mis deberes cotidianos o las responsabilidades con mi familia o en el trabajo? No, claro que no, tienes que tomar, tienes que hacerte cargo de eso. Pero lo primero en mi vida debe ser, como decíamos, conocer a Dios, amar a Dios y servir a los demás. Que otros conozcan a Dios. Si buscamos las cosas de Dios, Dios dice, si buscas mi reino, si me sirves a mí, yo me voy a encargar de ti. Yo voy a proveerte todo lo que tú necesitas. Yo sé tus necesidades. ¿Significa que Él te hará rico? No. En algunos casos Dios bendice con recursos, pero no en todos. Pero sí significa que Él va a proveer para tus necesidades básicas. Dios las conoce. Si me buscas, dice Dios, si me obedeces, yo voy a estar ahí para ti. La pregunta para nosotros es, ¿dónde estás invirtiendo tu energía? ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Dónde estás invirtiendo esto? Eso es importante. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les serán añadidas. Ese es el número 5. Por último, la última razón que no debemos de preocuparnos es esta: puedes encontrar ayuda para cada uno de tus problemas. Vamos a leer el versículo 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus problemas. Cada día tiene sus propios problemas. ¿Estás preocupado por el futuro? Déjame te recuerdo que hay que tomar un día a la vez. Este día ya tiene sus preocupaciones. Quizás al estar escuchándome estás pensando en, bueno, ¿qué voy a comer? Pero quizás más en eso, ¿qué voy a hacer con esta situación, con este problema? Estás aquí, pero no estás 100% aquí, tu mente está en otro lugar. Déjame te digo, esas son las preocupaciones de hoy, pero cargar las preocupaciones de 2 días es demasiado. Cada día tendrá sus problemas. Tomemos un día a la vez. Al leer este versículo me recuerda aquel pasaje en Lamentaciones 3:23 que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada mañana. Me encanta ese pasaje porque me recuerda
que Dios te dará lo que necesitas para el día de hoy. La misericordia de Dios, hermanos, está diseñada exactamente para tu necesidad. Está diseñada para este día. O sea, cada uno de nosotros necesitamos diferentes cosas. Quizás tú necesitas paz y dices, Señor, dame paz. Dios en su misericordia te dará paz. Quizás lo que tú necesitas es sabiduría. Estás haciendo decisiones importantes, necesitas sabiduría hoy. Dios te dará sabiduría. Quizás tú necesitas paciencia, amor hacia los demás, lo que tú necesites. Quizás necesitas perdón en este día, Dios te dará perdón. Lo que tú necesites, Dios te lo va a dar, porque Él sabe exactamente lo que estás pasando. No sé qué va a pasar mañana, pero sí sé que Dios va a estar conmigo. Pero recuerda eso, cuando la palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada semana, las misericordias de Dios son de diferentes tamaños, de diferentes colores, para cada una de tus necesidades. Dios sabe exactamente tu situación y Él te dará lo que necesitas para hoy. Mañana será otro día, vendrán otras preocupaciones y Él se encargará. Pero un día a la vez, hoy, Dios te da lo que necesitas. Empezamos el mensaje con esta pregunta. ¿Qué te está preocupando hoy? ¿Hay algo que te está preguntando? Creo que todos diríamos sí. ¿Qué es lo que te está preocupando? La situación de la salud, con COVID, trabajo, familia, dinero, no sé. ¿Cuál es tu preocupación? Hay que dejársela al Señor en este día. La preocupación es una opción. Tú tienes la decisión de seguir ahí o dejárselo al Señor. Voy a hacer esto. Vamos a terminar con una oración y en unos momentos vamos a tomar la cena del Señor. Pero voy a leer este pasaje que es Salmo 23, que todos conocemos y lo leemos a veces en servicios memoriales, en funerales, y es algo bueno, algo que nos ayuda, pero creo que hay que ir a este pasaje seguido. Cada semana hay que ir a este pasaje. Lo que voy a hacer es, al orar, voy a orar este pasaje y te animo durante la semana, en esos días de ansiedad, de preocupación, a traer tus preocupaciones a Dios y a leer este pasaje. No solo leerlo, sino orarlo. El Señor es mi pastor, Él va a estar conmigo, nada me faltará. Vamos a cerrar los ojos para orar. Señor, primero quiero hacer una oración por aquellos que no te conocen. Señor, los que han confiado en ti, que tienen una relación contigo, te llamamos Padre, Papá, tú nos vas a cuidar, tú estarás con nosotros. Pero Padre, aquellos que no han dado su vida a ti, te pido que en estos momentos tú hables a sus corazones, que ellos puedan poner su confianza en ti, en aquella cruz que tú ya nos perdonaste, puedan entregar su vida. Y Señor, te pido una manera especial por mis hermanos en Cristo, aquellos que te conocen. Padre, perdónanos. Yo te pido perdón por vivir a veces como si no existieras. Creo en ti, sé que estás ahí, pero vivo preocupado y con ansiedad cada día. Perdóname. Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor. Confío en eso y sé que tú vas a estar conmigo. Tú eres mi pastor, sé que nada me faltará. Señor, en delicados pastos tú me harás descansar. Señor, tú me llevarás a aguas de reposo. Señor, tú confortas mi alma. Señor, guíame por sendas de justicia. Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque sé que tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Señor, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Tú te encargarás de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir. Me seguirán todos los días de mi vida. Gracias porque tu amor, tu misericordia nunca me van a dejar. Señor, en tu casa moraré todos los días. Señor, tú eres nuestro pastor.
nada nos faltará. Ayúdanos a confiar en ti, y cualquiera que sea nuestra preocupación la traemos a ti. Señor, queremos buscar tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener en este momento un video. En este video te pido que te prepares para tomar la cena del Señor. Son para aquellos que han dado su vida a Cristo, que han obedecido en el bautismo. Los invitamos a tomar esta cena. Al ver este video de lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz, meditemos en ese sacrificio, preparémonos para tomar la cena del Señor como familia. Y hermanos, al terminar esto, salimos y déjame te recuerdo que estaré yo y otros afuera. Si tú quieres orar, si necesitas oración, queremos orar. Hermanos, preparemos nuestra mente y corazón para llevar a cabo este memorial que el Señor nos dejó. El recordar su sacrificio por nosotros, que significa nuestra vida. El Señor en su palabra dice: en la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos y demos gracias. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Haced, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos y demos gracias. Soy Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque podemos celebrar tu muerte, Señor, que significa nuestra vida. Gracias, Padre, porque el máximo sacrificio que alguien pudo haber hecho lo hiciste tú por nosotros, Padre, sin merecerlo, Señor. Permite, Señor, que nuestro corazón siempre esté presto a recibir tu palabra, a recibir tu indicación, a recibir tu enseñanza, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque estás aquí. Y gracias, Padre, porque nos estás llevando de tu mano en este camino doloroso, Señor, pero siempre pegados a ti, siempre tenemos esperanza, siempre tenemos confianza y siempre tenemos tu amor. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.